Bienvenidos al espacio diario de noticias en Telemedina Canal 9. Servitrama Transportes te ofrece esta sección. Esta mañana en el Hospital de Medina del Campo se han presentado las undécimas jornadas laparoscópicas que se van a desarrollar a lo largo de la semana que viene, concretamente el día 23 y 24 de marzo. El día 23, jornada laparoscópica, una jornada que comenzará además con una mesa redonda con la presencia del consejero de Sanidad, Antonio Sáez Aguado, y también estará la alcaldesa de Medina del Campo, Teresa López. Después, jornada en la que se reunirán muchos médicos provenientes de varios puntos de la geografía nacional. Además, durante esa jornada, la del día 23, se celebrarán también cirugías en 3D en tiempo real. Ya para el día 24 será el tercer curso de Cololab, donde también participarán los mismos médicos a través de varias mesas redondas y compartirán experiencias. El Hospital Comarcal de Medina del Campo ya lleva celebrando estas jornadas 9 años. Escuchamos a alguno de los médicos que han presentado esta mañana precisamente estas jornadas de la semana que viene. Para nosotros es un orgullo que estas jornadas alcancen su 11ª edición. Con la ayuda del hospital, de los directores del hospital, hemos conseguido remozar y renovar tecnológicamente esta sala, que es pequeña y que también es un orgullo, se nos ha quedado pequeña a lo largo de los años. Este año hay incluso gente en lista de espera que no ha podido entrar por las dimensiones del salón de actos. Como dice el doctor Martín del Olmo, gente que viene de toda España, que viene con esfuerzo, con ilusión, y lo que hacemos es aquí nada más que aprender lo que ellos nos aportan. El resumen de la jornada se podría decir que tocamos tres temas importantes, muy actuales en cirugía mínimamente invasiva, como son la cirugía gástrica, oncológica, que es el cáncer gástrico. Traemos a punteros, gente puntera nacional, de los mejores, que tienen series muy, muy avanzadas. Es una mesa redonda muy potente, hablando sobre todo de la linfadenectomía para curar el cáncer gástrico por cirugía mínimamente invasiva. Segundo tema importante que se trata es la cirugía de la hernia, que está muy en controversia porque la cirugía mínimamente invasiva de la hernia no ha tenido la relevancia a lo largo de los años que se esperaba hace unos 10 o 15 años, y traemos también a gente nacional muy, muy relevante en ese tema. Y por último, la cirugía del cáncer de recto, que el año pasado contamos con los doctores Piño y Pedroso. Este año solamente viene el doctor Pedroso de Sao Paulo, de Brasil. Es uno de los mejores del mundo y viene a realizar cirugía en directo en 3D y a dar un mini curso de una especie de franquicia que tienen ellos, el Instituto Ludbeck, de cómo abordar el colon y el recto por cirugía mínimamente invasiva. Hay cirugías en directo por la mañana, retransmitidas en el salón desde nuestro quirófano en 3D y en alta definición. Y también, como cosa puntera del congreso, pues hablar de la cirugía percutánea, que también está muy en boga actualmente. Es, digamos, la cirugía sin incisiones. Está muy en pañales, pero están saliendo técnicas y aparatos nuevos y también lo traemos. Contar también con gente de Uruguay, por ejemplo, que viene este año también a acompañarnos para hablar de la cirugía del cáncer gástrico, del cáncer de colon, perdón. Y bueno, pues gente tan importante como el presidente de la sección de la cirugía mínimamente invasiva de la AEC, el doctor Carlos Moreno, el vicepresidente de la Asociación Española de Cirujanos, que es el doctor Salvador Morales Conde. Y, en fin, pues ese es el resumen de lo que podemos hacer. En la jornada siempre tratamos de hermanarnos, como bien ha dicho mi jefe, el doctor Martín del Olmo. Es una reunión de amigos y hacemos cena, que va a ser en este año. Bueno, llevamos ya 4 años haciéndolas en el Palacio de las Salinas. Y, bueno, pues cada vez va más gente a la cena. Y a pesar de que estamos todo el día trabajando ciencia, también tenemos tiempo para echar un vino y tertulia. La cofradía de Nuestra Madre Santísima de la Soledad y Virgen de la Alegría inicia desde hoy su semana de cultos hasta el próximo 25 de marzo con la celebración del solemne triduo a la Madre Santísima de la Soledad en la Iglesia Colegiata de San Antolín. En este sentido, durante el jueves próximo, el día 23, tendrá lugar la presentación y bendición del nuevo estandarte de la cofradía de Nuestra Madre Santísima de la Soledad y Virgen de la Alegría, mientras que la presentación de la nueva cruz procesional será el próximo viernes 24 de marzo, que bajo el nombre de Jesús de la Expiración
Procesionará el Martes Santo en el Sermón de la Soledad y el Rosario de Soledad y Esperanza desde el Hogar San José de Hermanitas de Ancianos Desamparados. Por su parte, el solemne Triduo finalizará el sábado 25 de marzo con la Eucaristía de Difuntos y el fervoroso besamanos a Nuestra Madre Santísima de la Soledad. El sábado 1 de abril, esta cofradía se unirá a las 5 de la tarde a la procesión extraordinaria conmemorativa del 450 aniversario de la fundación de la Archicofradía de Nuestra Señora de las Angustias. Es el último de los homenajes de la 30ª edición de la Semana de Cine de Medina del Campo. Rodrigo Sorogoyen es director del siglo XXI ya, cargo que ya ostentan otras jóvenes promesas de la realización de nuestro país, como Paula Ortiz, Beatriz Sanchís, Jorge Dorado, Enrique Gato, Eduardo Chapero Jackson, David Pinillos, Francisco Javier Gutiérrez y David Planel, Antonio también Naharro y David Pastor, entre otros. El realizador madrileño estaba ayer ya en Medina del Campo, desde ayer ha hecho por la tarde la presentación de su último corto, Madre, seleccionado además en el certamen nacional de la Semana de Cine. También presentaba, ya de cara a la noche, su película, Que Dios nos perdone. El pasado año, Rodrigo Sorogoyen regresaba en solitario a la dirección, 3 años después de Estocolmo, con un thriller policiaco, Que Dios nos perdone, entreteje una personal reflexión sobre los orígenes y las formas de la violencia. También durante la tarde de ayer, Daniel Sánchez Arévalo presentó Cheimafobia, fruto de la primera inmersión audiovisual de su novela La isla de Alice, finalista del Premio Planeta en el año 2015, en la que una niña ayuda a superar el dolor de una pérdida, la de su padre. Rodrigo Sorogoyen recibe esta tarde en Medina del Campo y permanecerá durante toda la jornada de hoy el rol de director del siglo XXI. Mañana escucharemos las palabras de Rodrigo Sorogoyen en Medina del Campo. Otra de las imágenes que nos ha dejado la Semana de Cine de este miércoles es la foto de familia de los directores de las citas cinematográficas de la Comunidad de Castilla y León, que integran la Federación de Cortometrajistas de Castilla y León. Presidida por Emiliano Allende, esa reunión, el director de la Semana de Cine, la Asamblea ha reunido en Medina del Campo a Eliseo de Pablos, director de Muces Cine Europeo, la Muestra de Cine Europeo Ciudad de Segovia, Javier Muñiz, director del Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria, Gerardo de la Fuente, director de Ávila Cine, Antonio Donis, director del Festival de Cine de Ponferrada, Leticia Caballero, del Festival Internacional de Cortometrajes de Aguilar de Campo y Fran Fernández, de la Muestra Internacional de Cine de Palencia. Y llega casi la recta final ya de esta Semana de Cine, de hecho hoy es el último homenaje que se hace y entrega de roeles, pero la música, como ya es habitual, no va a faltar a lo largo de los próximos días y de cara al fin de semana. Como siempre, ocupará un importante hueco en esta sección complementaria con propuestas en diferentes escenarios de Medina del Campo durante la recta final de esta semana. Por delante, los conciertos de Tiki Ladies el sábado 18 a las 6:30 de la tarde en el bar Trabalenguas. Nono, el sábado 18, también estará a las 11:30 de la noche en el Cafetal y se sumarán diferentes sesiones de DJs a lo largo de toda la noche, concretamente Juan Vicente Córdoba con Cortos de Vinilo, que estará en el Bar Logan el viernes 17 a partir de las 12:30 de la noche y Casa y Luna DJ el sábado 18 también a partir de las 12 de la noche. En lo que se refiere ya al ámbito cinematográfico, sesiones y demás, Fantasmedina 2 se ha alzado con un hueco para el cine fantástico en la Semana de Cine. Por segundo año consecutivo, la Semana de Cine de Medina del Campo propone un ciclo de cortometrajes de ciencia ficción, género que continúa ganándose el favor de un público cada vez más numeroso. Así, Fantasmedina 2, la de este año, invitará al público a disfrutar de 8 trabajos que abarcan desde temas futuristas, fantásticos, de terror, hasta la más pura comedia. Todos ellos optarán al premio al mejor corto fantástico dotado con 500 euros y roel. Este ciclo se desarrolla hoy, entre hoy y mañana, y abrirá el turno de proyecciones Cuerno de Hueso, con el que Adrián López pretende llevar al público a un lugar de muerte y pesadilla, la guardia de Cuerno de Hueso. También sin perder el tono fantástico, llega a Medina del Campo, a la pantalla del auditorio, la obra de Pedro Celma, ensayo sobre una joven científica que comienza a obtener resultados en su ensayo de laboratorio, un programador de androides obsesionado con reproducir la anatomía humana. Es la protagonista también de Amo, otra cinta
con la que compite Alex Gargot. Por su parte, Daniel Caneiro recalará en el ciclo con Alicia y en torno a la comedia. Olga Osorio presentará Einstein Rosen, Fernando Trulós presenta Marcianos de Marte y finalmente el turno de terror llegará con las dos últimas cintas, Nerón de Ravenstein y Butcher de Xavier Miralles. Cosecha Dorada y La imagen de la historia, Fronteras del malestar, también llegan en la jornada de hoy. A lo largo de todo el día han estado presentes en el auditorio. Ambientada en mayo de 1945, llega Bajo la arena. Aterriza en el auditorio municipal la película de Martin Zablet. Cuenta la historia de cómo un grupo de prisioneros de guerra alemanes fueron llevados a Dinamarca y obligados a desarmar los 2 millones de minas terrestres que habían sido esparcidas a lo largo de la costa oeste por las fuerzas de ocupación alemanas. La cinta contó además con una nominación al Oscar como mejor película de habla no inglesa. Y el último trabajo del realizador británico Ken Loach, Yo, Daniel Blake, ganador de la Palma de Oro en Cannes, así como los premios del público en Locarno y en San Sebastián. Loach regresa con un film en el que vuelve a poner en el foco al sistema británico y su incapacidad para garantizar el bienestar de sus ciudadanos. Y continuamos con deportes, con el fútbol sala. Mal fin de semana en general para los dos equipos del fútbol sala. En lo que se refiere a los senior, el Racing de Cuéllar ganaba por 4-1 al Loyu 2001. Mal fin de semana y eso que los del Loyu llegaban casi presentando en el descanso con empate, pero luego en la segunda parte pincharon los de Medina del Campo. Este domingo 19 juegan a las 6 de la tarde contra el Alhambra, otro gallo del grupo. Y en lo que se refiere al Hotel San Roque, perdía por 2-5 frente al Collanza. Les espera una ardua tarea este fin de semana a los dos equipos del fútbol sala de Medina del Campo. Lo que se refiere al Hotel San Roque, el domingo toca contra Segovia. Pues el fin de semana no ha sido nada bueno, ¿eh? Es verdad que teníamos dos partidos, bueno, que podía ser uno de ellos aquí contra el Collanza, el juvenil, pero bueno, al final por detalles arbitrales y fallos nuestros se nos fue el partido y al final pues perdimos 2-5, un partido igualado, pero yo soy de los que creo que si las faltas que se cometieron en el partido se hubiesen pitado todas, el marcador habría sido otro totalmente distinto. Pero bueno, los partidos vienen como vienen y hay que asumirlo y punto. Y ahora tenemos un desplazamiento complicadillo a Segovia el domingo, pues a una de las mecas del fútbol sala en Castilla y León, como es el Pedro Delgado. Jugamos contra el Segovia Futsal, lo que es el filial de Caja Segovia, y vamos a ver cómo se desarrolla el partido. Va a ser complicadillo ganar. Y en cuanto al senior, pues jugó en Cuéllar contra el Racing Cuéllar, segundo clasificado. Ahora nos ha tocado, pues como algunas veces se dice en el argot del fútbol, cruzar los Alpes. La semana pasada vino Arroyo, esta semana hemos jugado contra el segundo clasificado, el Racing. Perdimos 4-1 en un partido igualadito hasta el descanso. Luego la segunda parte, el fondo de banquillo fue lo que decantó el partido. Y esta semana que viene pues nos visita el Alhambra de Guijuelo, que va tercer clasificado. Por eso decía lo de los Alpes, que bueno, ahora nos ha tocado escala y después ya vendrán partidos más tranquilos. El partido de aquí del domingo pues va a ser un partido muy abierto, es un equipo muy alegre, le gusta jugar mucho, no hace faltas, es de los que te complica la vida porque te hace correr mucho, pero que son muy, muy claritos jugando. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo sale todo. Y en cuanto al resto de resultados, fueron normales. La cantera ganaron sin problema, tanto en fútbol como en fútbol sala, y a esperar ahora a ver qué pasa este fin de semana. En baloncesto, dos victorias el pasado fin de semana para los equipos del Sarabris. El cadete y el infantil masculino han logrado victorias balsámicas. El San José 64, la Viña de Rueda 51 en primera división por la fase de permanencia. Tierno Galván 47, Sarabris 35 en senior femenino por la fase por el título. El resto de equipos más o menos quedaron, algunos de ellos, con muy buena puntuación, como es el caso de los más pequeños. Y en cuanto a actividades deportivas para el fin de semana, el día 18 el Servicio Municipal de Deportes propone una fiesta deportiva para los más pequeños. Solo será durante una hora y media por la mañana en el pabellón Obispo Barrientos, donde la actividad Peque Deporte, normal de los sábados, opta en este sábado 18 por proponer actividades de circo y juegos adaptados mediante una fiesta.
Y ya para más adelante, recuerden que todavía pueden apuntar a los más pequeños al campus multideportivo y de baloncesto que se ha desarrollado en Medina del Campo de cara a las vacaciones de Semana Santa, el 6 y 7 de abril, con 45 niños como máximo para cada campus. El precio son 25 euros e incluye la comida. La actividad está dirigida para menores que cursen entre primero y sexto de primaria. Y también preparen porque la Concejalía de Juventud, Mujer e Igualdad organiza las actividades durante la Semana Santa los días 10, 11 y 12 de abril de 11 a 1 del mediodía en el Centro Cultural Integrado Isabel la Católica. Las actividades se enmarcan en el programa Peque Ocio, que está destinado a los niños y niñas de educación infantil de 3 a 6 años y Medina Junior para los niños de educación primaria de entre 7 y 10 años. El objetivo de estos talleres es potenciar el desarrollo integral de los menores a través de la metodología de la educación no formal, fomentando el desarrollo de la personalidad y la socialización del niño. El programa estará compuesto de gran variedad de talleres lúdicos, manualidades, también creaciones, juegos, música, bailes, expresión corporal y artística. Las plazas están limitadas, la inscripción será única para los tres días de estos días que vienen de Semana Santa y las reservas pueden realizarse en la página web de juventudmedina.es. Se asignarán por riguroso orden de inscripción. El plazo de inscripción finaliza para el 3 de abril a las 2 del mediodía. No obstante, si hay después disponibilidad, se podrá también reservar plaza a partir del día 4 de abril. La actividad es totalmente gratuita y se ofertan 12 plazas para Peque Ocio y 15 plazas para Medina Junior por sesión. Si se desea además y quedan plazas disponibles en otros talleres, se puede coger más de una actividad. Patatas Meléndez, pasión por la calidad. Patrocina este espacio. La guía Peñín estará presente por tercer año consecutivo en ProWein, en la Feria Internacional de Referencia del Sector del Vino que se celebra hasta el día 21 de marzo en Düsseldorf, en Alemania. Allí presentará una selección de vinos procedentes de 33 zonas elaboradoras españolas, lo que supone todo un récord de representatividad este año. En esta edición, los profesionales internacionales que visiten la feria podrán descubrir y catar libremente una amplia selección de vinos. Entre ellos tenemos vinos de la denominación de origen Rueda. Un 70% de estos vinos estarán englobados en la categoría de Top Wines from Spain por haber obtenido el 90 de 92 puntos en la guía Peñín de los vinos de España de este año y un 30% en la de los vinos únicos desde España calificados con 93 o más puntos en dicho manual. Las bodegas de Castilla y León participantes, algunas proceden también de la localidad de Rueda. De hecho, se promociona de forma muy amplia en el stand que tiene la guía Peñín en esta feria, principalmente los vinos de Castilla y León, hasta 11 y la mayoría de ellos procedentes de Rueda y de Toro. En la provincia de Valladolid se está empezando a ver la procesionaria, este insecto que hace 4 años era casi inexistente, pero de ahí hasta hoy se ha convertido en un verdadero peligro para los seres humanos por las reacciones alérgicas y las picaduras. Expertos alergólogos y veterinarios insisten en la necesidad de tomar precauciones, sobre todo con los niños y con las mascotas, cuya curiosidad les convierte en objetivos habituales del contacto con este insecto. Y más teniendo en cuenta que la primavera ha empezado antes de lo habitual, así que no se descarta que en próximas fechas la población de esta procesionaria llegue a ser mayor que otros años. El peligro no reside en esta oruga como tal, sino en los miles de filamentos anaranjados, cerca de 500.000, que recubren su cuerpo y que funcionan como dardos venenosos y extremadamente urticantes, cuyo contacto directo o por su presencia en el aire provocan en los humanos afecciones cutáneas, picor o hinchazón, que no son graves, pero sí muy molestos. Por poner un ejemplo, en Valladolid capital, el ayuntamiento ya se ha visto obligado a diseñar un plan con medidas preventivas para minimizar la presencia y los efectos que esta plaga puede provocar, sobre todo en niños y perros. En la comarca, y sobre todo en zonas de pinares como la nuestra, hay que extremar la precaución los primeros días de primavera o incluso en la misma calle, no solamente en los pinares, ya que se pueden colar también por los centros urbanos de pequeñas localidades rodeadas de pinar. Como dato curioso, en el año 2009, la Unión Europea prohibió el lanzamiento de plaguicidas desde el aire, desde avionetas
una medida que era realmente efectiva, según los expertos, y ahora hay que buscar otros métodos para controlar a la procesionaria, que son más caros. Ágora Broker patrocina esta sección. Y como todos los días hacemos el repaso a la prensa, no nos olvidamos de los titulares, noticias que aparecen en los medios de comunicación en sus versiones digitales, hablando sobre Medina del Campo y su comarca. Empezamos, como siempre, con la voz de Medina. El Carpio, la tramoya de Mojados, representó verbena en Barataria, en el certamen de teatro. Nava del Rey, Ricardo Mayordomo, se impuso en la segunda en Durrunin, la trabancada. La gala del deporte medinense se celebrará el jueves en el Auditorio Municipal. La opinión de Zamora, la banda de cornetas ofrece una decena de actuaciones en Cuaresma y La Pasión. También nos hablan de alguna banda de cornetas y tambores de Medina del Campo que se desplazará hasta tierras zamoranas. Hace más de 20 años, arrancamos emocionados nuestro primer camión cisterna para dar comienzo a un sueño, Petromás. Y junto a un fuerte equipo hemos sido partícipes del día a día de nuestros vecinos, de sus hogares y de sus negocios. Desde Medina del Campo suministramos gasóleos A, B y C en toda la comarca, allí donde nuestros clientes lo necesiten. Mimando cualquier detalle, ofrecemos un servicio eficaz en el que confiar plenamente durante todo el año. Petromás es un gasocentro independiente y eso nos permite apostar por un servicio mucho más limpio y de mejor calidad. Desde 2012, analizamos nuestra huella de carbono con un triple objetivo: reducir nuestro impacto medioambiental, aumentar nuestra eficacia y que este compromiso con la sostenibilidad pueda servir de ejemplo. El entorno lo es todo para nosotros, fuera y dentro. Creando una política de conciliación de vida laboral y personal, fuimos seleccionados como una de las empresas familiarmente responsables de Castilla y León. Y, lo mejor de todo, contamos con un equipo humano, profesional e ilusionado con cada cliente. Gracias a las personas que confían en nosotros, Petromás está presente en forma de energía positiva en cientos de hogares, negocios y nuevos trayectos. Juntos, somos más. Más calefacción. Más agrícola. Más automoción. Petromás. Energía positiva. En cuanto a la previsión del tiempo, se sigue manteniendo hasta el domingo previsión de primavera con temperaturas al alza durante el día y una sensación térmica que incluso llegará a más. Nosotros experimentaremos alrededor de los 23-25 grados de sensación térmica, aunque realmente en el ambiente tengamos en torno a los 20-22 grados. Hoy solamente hasta los 19 de máxima es lo que se ha marcado en Medina del Campo, la mínima ha rozado los 5. En cuanto al cielo, muy despejado. Eso sí, el sábado se sigue manteniendo una pequeña previsión de nubes que pueden convertirse en brumas de cara a la mañana, ya ni siquiera nieblas, porque la temperatura es muy, muy alta para la época del año en la que estamos, aunque estamos a días de que entre la primavera. Hasta el domingo, tiempo muy tranquilo, se estanca principalmente por el viento, que apenas lo vamos a notar, y vamos a tener una semana de mucha estabilidad. Para la semana que viene es cuando llegan los cambios. El lunes estaremos hablando principalmente por la tarde, nos entra una borrasca que va a dejar precipitaciones por la tarde en Medina del Campo, el martes por la tarde también, y ya empezaremos a hablar de más nubosidad y también de bajada de temperaturas que llegarán de forma más notoria a partir del miércoles, con temperaturas entre 1 grado, 0 grados de mínima, incluso en alguna zona, y las temperaturas máximas que no sobrepasarán los 8 o 9 grados.